Un saludo a todos los oyentes. Bien, vamos, está en manos de expertos, ¿eh? Sí, esa luz, ¿eh? En YouTube tenemos como 100 videos, por lo menos el 50% de los temas que tocamos acá, y es muy visitado por la gente. Ronnie, siempre tocando el tema de los motivos de consulta en consultorio, no quiero pecar de cargoso, pero el tema cáncer es muy frecuente. Voy a tocar el caso de un paciente de 51 años. Empezó a fumar a los 14 años. Últimamente fumaba a promedio de 40 cigarrillos. Nunca dejó de fumar, pensando de que el problema era para los demás. Después, tanto escuchar Ronnie, deje de fumar, decía, algún día voy a dejar de fumar. Para un estudio de trabajo, le hicieron una placa de tórax y encontraron una manchita en el pulmón. Lamentablemente, a la semana se diagnosticó que era cáncer. Había dejado de fumar ya hacía unos días. Y era muy conmovedor cuando él me dijo, doctor, pasé al grupo de los no fumadores, pero también pasé al grupo de los que sufren de cáncer de pulmón. A veces el fumador piensa que estos problemas no le va a tocar a él. Lamentablemente el tabaco pasa factura a todos. Esta enfermedad, que a veces el diagnóstico suele ser un poquito tardío, pero los síntomas suelen aparecer en algunos casos con una tos bastante persistente, algunas veces catarro con sangre, bajan de peso, otras veces el apetito también se altera. Tienen que consultar a su médico, más si tienen antecedentes de parientes, padres o hermanos que padecen esta enfermedad, porque genéticamente hay una predisposición, no está demostrado que sea hereditario. Y el diagnóstico es a través de la placa de tórax, que nada más que enseña si es un tumor medio grande. Si es chiquitito, lamentablemente no se ve. Tienen que ir inevitablemente a estudios mayores, como una tomografía, y finalmente la biopsia, donde se hace el diagnóstico y luego el plan de tratamiento. Puede ser quirúrgico, puede ser quimioterapia, radioterapia, de acuerdo a la situación. Por eso que no quiero que de pecar de cargoso, pero recomendamos que dejen de fumar. Dejen de fumar antes que el cigarrillo los deje a ustedes. Entren al portal de la cadena 3, la autoayuda para dejar de fumar. Mucha gente dejó de fumar. A lo mejor usted puede ser el próximo. Muy bien. Deje de fumar. Muchas gracias, doctor. Muy amable. El doctor Manuel Nogales Mendoza en Viva la Radio. Gracias.